Mis queridos, bienvenidos a mi canal. Una vez más, gracias por darle click a este video. Espero que se encuentren muy bien, que la vida me los esté tratando de lo lindo. En esta oportunidad quiero que me acompañen a ver este video que tiene como título: Única en el mundo, México estrena planta para convertir basura en energía eléctrica. O sea, este título me suena a mí como a un sueño, de verdad. O sea, yo creo que si nosotros nos hiciéramos un poco más conscientes de la cantidad de basura que generamos por persona por día, o sea, es muy brutal, y especialmente en este país, Estados Unidos, que si bien viene cierto, estoy muy agradecida porque me ha abierto las puertas y me ha llenado de oportunidades, también uno sí ve ese contraste de vida y se da cuenta de que acá la gente consume, 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 sin importar, sin límites, y así mismo también genera mucha, mucha, mucha basura. Y eso yo creo que fue algo como que cuando llegué me chocó, como que dije, uy, uy, aquí es sin medida. Acá todo es exagerado y no importa, aquí es fiestas, consumir, hacer y basura, basura. Entonces este tipo de proyectos con este tipo de títulos como que me generan emoción y me hacen pensar en que podemos hacer las cosas diferentes. Aquí acompáñenme, como siempre les dejaré en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo por esos lados, al igual que lo dejen por acá con ese like, que se suscriban a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, acompáñenme y nos fuimos a ver de qué se trata este proyecto. Montañas de basura. Así somos. Terminan de construir en México la primera planta que convierte la basura en energía eléctrica. Esta planta es única en el mundo. Este es otro logro de la cuarta transformación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por la planta de carbonización hidrotermal ubicada en el borde poniente de la ciudad, de la cual resaltó: es una revolución tecnológica que convierte la basura orgánica en hidrocarbón, combustible vegetal que reduce prácticamente a cero las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, y que se prevé que a finales de febrero del año 2023 inicien pruebas operativas. La mandataria local explicó que este es un proyecto de suma importancia en la cual participa la Universidad Nacional Autónoma de México, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Con esto se da solución a los residuos orgánicos que producen las ciudades. La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que a finales de febrero realizará otra visita para supervisar la operación de la planta de carbonización hidrotermal, y estimó que para resolver el problema de la basura orgánica en la Ciudad de México se requieren 36 plantas que representan una inversión de 10 mil millones de pesos. El objetivo de esta planta tratadora de basura orgánica es de que llegue a una cuarta fase en la que se contaría con 36 módulos que procesarían 2.500 toneladas por día y produciría 300 toneladas de hidrocarbón. Esto colocaría a México a la vanguardia mundial en el manejo de residuos orgánicos, al evitar la emisión de cerca de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes que representan el 10% de las emisiones totales de la Ciudad de México, lo que equivale a sacar de circulación a 120 mil vehículos. Gigantes equipos ya están instalados para entrar en operación en febrero del 2023 y así iniciar con el proceso de la basura orgánica y convertirla en energía eléctrica.
Ahora veamos la magnitud de esta gran planta que se construye en México. Este lugar es donde llega la basura orgánica que separamos en las casas. Esa basura orgánica en este momento se procesa en una planta de composta. Esa planta de composta tiene pues la producción de composta al final y también de líquidos. Tiene algunos problemas la planta de composta porque a veces no separamos completamente la basura. Y entonces quedan algunos pedacitos de plástico y tiene pues un procesamiento que no llega a ser súper eficiente. Además, el procesamiento de composta emite gas metano principalmente. El gas metano es uno de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. Esta planta que vemos aquí, sí, señores, es una revolución tecnológica. Es una innovación tecnológica. No existe en ningún otro lugar del mundo, solo aquí, en el Bordo Poniente. Es una planta que se hizo en coordinación entre la Secretaría de Energía, el gobierno de la Ciudad de México, particularmente la Secretaría de Obras y Servicios, y una pequeña empresa privada que se llama G2D. Es decir, aquí en este lugar está la ciencia, la tecnología, qué chévere, la empresa privada y el gobierno federal y el gobierno local. Es una innovación tecnológica a partir de la coordinación de distintas instituciones. ¿Qué de nuevo tiene esta planta? Convierte la basura orgánica, esa que tiramos en las casas, en cuadritos de carbón vegetal. Esos cuadritos de carbón vegetal, ¿para qué sirven? Pues para utilizarlos. Esta es la basura orgánica. Aquí todavía no son cuadritos de carbón vegetal porque todavía está húmedo, pero de aquí se convierte a esto y de esto después a cuadros de carbón vegetal compactados. ¿Para qué se pueden usar los cuadritos de carbón vegetal? Pues se pueden utilizar como abono, como captura de carbono, porque ahí queda concentrado el carbono, o para quemarlo en plantas de clinker para producir cemento, o en carboeléctricas para producir electricidad, o para producir calor en algún proceso industrial. La pregunta es, ¿qué tiene de bueno quemar carbón vegetal contra carbón mineral? Pues tiene mucho de bueno, porque el carbón vegetal, cuando se quema, sus emisiones de gases de efecto invernadero, por eso ese circulito que está ahí, son prácticamente cero. ¿Por qué son cero las emisiones del carbón vegetal? Porque la basura orgánica viene principalmente de plantas al final del día, es su materia prima. Esas plantas, cuando crecieron, crecieron con fotosíntesis. La fotosíntesis produjo oxígeno y capturó carbono. Ese carbono que capturó después se vuelve a emitir. Entonces, en el ciclo completo de la biomasa o de la basura orgánica, lo que se produce como basura y después se quema, pues tiene emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente cero, o de carbono completamente, pues prácticamente inocuas frente al cambio climático. Eso es lo que se está produciendo aquí. ¿Qué más le pedimos aquí a la vida? ¿Qué más esperamos? Si esta, o más bien, como esta solución va a funcionar en 3 meses, porque ya se ha probado, esto sería una solución integral para la basura en las ciudades y para las carboeléctricas, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de las carboeléctricas o de los hornos de clinker. Por eso invitamos aquí a Cemex, porque esta innovación tecnológica puede funcionar o para una
planta de producción de cemento o para Comisión Federal de Electricidad, que produce electricidad con carbón mineral en algunas plantas, y puede ser una solución para muchos países del mundo. ¿Cuánto costaría? Bueno, para 75 toneladas de basura orgánica cuesta 300 millones de pesos. Por supuesto, en la medida en que esta tecnología vaya creciendo, pues va a haber economías de escala y va a ser mucho más barata, porque esta es la primera que se hace. ¿Por qué invitamos a Banobras? Porque este es justamente un proyecto que es lo que busca un banco como Banobras, que es una banca de financiamiento, podría financiar un proyecto de este tipo a gran escala. ¿Cuántas plantas de estas se necesitarían en la Ciudad de México para resolver todo el problema de la basura orgánica? 36. O sea, sería una inversión, para los matemáticos, de alrededor de 10 mil millones de pesos. Pero 36 no es mucho para el tamaño de la ciudad. Pero resolveríamos todo el problema de la basura orgánica de la ciudad. Y al mismo tiempo capturamos carbono y al mismo tiempo le resolvemos un problema a Comisión Federal de Electricidad o a una cementera. Por eso. Entonces estamos muy orgullosos de mostrarles esta planta, porque es un proyecto conjunto entre el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México y la UNAM, y una empresa privada que lo que genera pues es una opción de desarrollo para nuestro país, utilizando la ciencia, utilizando la ingeniería, permitimos pues un desarrollo que resuelve un problema para el país. Además, quien va a operar esta planta pues son dos jóvenes ingenieras, una ingeniera y un arquitecto. Wow. Entre otras trabajadores de esta planta. Súper jóvenes. Entonces, como ustedes pueden ver, son mujeres jóvenes que están generando una innovación tecnológica, son de la Universidad Nacional, pero son parte pues de este gran proyecto y esta revolución tecnológica para procesar la basura orgánica en la Ciudad de México, en cualquier ciudad del país y en cualquier lugar del mundo. Esta planta vamos a regresar finales de febrero para que ya la veamos operar y que podamos ver los pedacitos de carbón que serán parte pues de algún proceso industrial de producción de electricidad o sencillamente de captura de carbón. Esta es la planta de carbonización hidrotermal de la Ciudad de México. Ahí tenemos a la jefa de gobernatura de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tremenda, tremenda esta mujer, súper pila, súper proactiva con todos estos proyectos que está haciendo para mejorar muchísimas áreas, especialmente en el área del transporte, pero en esta ocasión con esta gran planta que me encanta. No sé, los que me han visto por aquí hace un tiempito conocen ese lado que yo siempre tengo, donde defiendo los animales, donde estoy como siempre diciendo, ay, ¿por qué los seres humanos somos así? El planeta. Y bueno, es un proceso de todos, yo no me creo aquí la más santa diciendo, ay, no, es que yo sí lo hago. No, todos consumimos, todos generamos basura, todos comemos animales, o la mayoría de personas, porque pues obviamente algunos son veganos o vegetarianos o veganos, entonces pues ellos sí se excluyen, ellos sí tienen realmente la autoridad moral para decirlo. En mi caso no, pero lo que puedo hacer, trato de siempre aplicarlo para que, bueno, pues digo, nuestro planeta Tierra, nuestra casa, no se vea tan afectado como ya se está viendo, especialmente por el cambio climático. Y ahí explicaba ella en este tema de el efecto invernadero, de cómo estos gases, como por ejemplo el monóxido de carbono o el metano, pues lo que hacen es justamente pues contaminar todo el aire, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos donde se usa algo que estamos generando todos los días, como es la basura, especialmente la basura orgánica, es decir, la basura procedente de los alimentos o de todo lo que podemos cocinar, vegetales, todo lo que en su momento fue vivo, por así decirlo, porque estamos hablando de que las plantas también son seres vivos, entonces puede ser tanto a nivel de vegetales, frutas, carne, pollo, en fin.
y que se pueda desechar y aprovechar por medio de estas plantas. Eso para mí suena como una luz y una esperanza de verdad para la humanidad. O sea, es que ¿cómo nos vamos a deshacer de tanta basura que hemos creado por tanto tiempo? Y encontrar una solución de este tipo es fundamental. Porque es que la basura, no sé si ustedes sepan, normalmente lo que hacen es, pues en estos botaderos, montañas y montañas y montañas, y entierran, entierran, entierran la basura. Y entonces, ¿qué día vamos a tener una montaña gigante donde ya no quepa más basura? O peor aún, la botan a los ríos y al mar, y pues los animales están en vía de extinción, muchas especies, no solo por el tema de las basuras, sino por muchísimas otras cuestiones de que consumimos muchas especies que ya las llevamos al borde de la extinción, y eso afecta a otras y así sucesivamente en el ciclo natural del planeta y de cómo funciona todo. Pero eso somos nosotros los seres humanos, lastimosamente, en algunas ocasiones la peor plaga, honestamente. Pero esto, como repito, me da una luz, me hace tener una fe en la humanidad, una esperanza. Y bueno, yo creo que si se le entrena a la gente, se le enseña que no es opcional, no es como, ay, ¿quieres separar la basura? ¿Quieres hacerlo? Por ejemplo, yo siempre lo he hecho, y especialmente en este país, yo no, o sea, yo hago mi parte. La gestión que ellos hagan de ahí para adelante, pues no sé, algunos dicen es que no sirve, es que todo se va para el mismo lado, es que no sé qué. Yo hago mi parte, yo voy al supermercado, llevo mis bolsas, yo siempre utilizo mi botilito, le llamamos en Colombia, para no gastar más botellas de agua. Sí, tal vez no será mucho el cambio, porque mientras yo hago eso, las industrias de las diferentes cosas que se producen, pues generan muchísimos desperdicios. Pero si no empiezo yo, entonces ¿quién? Por lo menos hago un pedacito. Y ese es el tema de la separación de las basuras, por ejemplo, el orgánico de los plásticos. Aquí yo también separo esas dos cosas, pero también es cuestión de cómo se organice. En este caso, por ejemplo, la Ciudad de México, y no solo la Ciudad de México, México en general y Latinoamérica, a obligar a la gente a que lo haga. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en Bogotá, pues sí, le decían a uno como que, bueno, hay que también separar la basura, pero hasta qué punto, si no está separada, si se las llevan o no se las llevan. Por ejemplo, en Santander era así: si uno no separaba la basura, ellos veían que estaba como revuelta, no se las llevan. Lo cual me parece excelente. Hay que enseñarle a la gente que tenemos que ser organizados y con nuestra propia basura, porque es que entonces, ¿quién se va a hacer cargo del problema? El tema aquí es que no solamente se están generando estos proyectos que ayudan al planeta, sino que se están apoyando realmente a los jóvenes. Porque si una cosa es el libro y otra cosa también es el discurso típico de sí, vamos a apoyar a los jóvenes, la innovación, la tecnología, escribimos este acuerdo para apoyar a los jóvenes. No, es pongamos realmente en marcha ese tipo de proyectos donde se va a utilizar el talento y el profesionalismo de los jóvenes, de los jóvenes. Sí, claro, la gente que tiene su experiencia y que también necesita enseñar está excelente, pero denle oportunidades a las nuevas generaciones, porque si no, entonces, pues, ¿para dónde vamos si no se hace, no? Entonces, me ha encantado que justamente las dos líderes de este proyecto son mujeres, uno, y dos, son jóvenes. Así que a mí me encanta, me parece súper chévere, porque tienen la oportunidad de poner en práctica todo lo que han estudiado en la vida real. Así que excelente proyecto, felicidades a México, felicidades realmente también a la jefa de gobernatura Claudia Sheinbaum, porque está siendo un ejemplo no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo. Así que mis queridos, cuéntenme ustedes qué piensan acerca de este proyecto, si les gusta o no, cuál es su opinión personal. Y recuerden que si me quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de like, que se suscriban al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.